tema de la planificación, y dentro de la planificación, los calendarios son fundamentales. No podemos apuntar ir a la luna en una bicicleta. O sea, yo creo que muchas veces uno dice, no, este jugador lo voy a meter en el ranking ITF. Ya, fantástico. ¿Y qué categoría está? En primer año 18. Buenísimo. ¿Y dónde quieres que esté en su segundo año? No, yo voy a jugar los Grand Slam y todo eso. Pero ¿cómo? Si en tu primer año 18 no tienes ni un punto ITF y tú quieres que el próximo año se logre llegar a los Grand Slam, o sea, tiene que estar dentro de los 50 mejores del mundo. Entonces, si tú no tienes planificado ya a dónde quieres llegar y luego no sabes definir el cómo, estás perdido. O sea, es un bonito sueño para el jugador, un bonito sueño para el entrenador, un bonito sueño para los padres, pero es un sueño, no es una realidad. Cuando tú quieres proyectar a un jugador, y eso también lo aplicamos en la etapa anterior de 12, 14 años, 16, esto es más, porque en el fondo tú tienes que ir cambiando el foco de los torneos. Cuando tú estás en las categorías chicas, uno va buscando fundamentalmente experiencia, ya resultado. Pero cuando tú vas a las etapas ya de 18 años, tú empiezas a buscar resultados. O sea, tú tienes que ir a buscar los puntos derechamente. Entonces, cuando tú vas a hacer el calendario, primero que tiene que ser individual. Ya no puedes tener un calendario general ya para todos los jugadores, porque todos los jugadores tienen niveles de tenis diferentes. Puede ser que tengas jugadores parecidos, ya que estén en un ranking parecido, y bueno, ahí sí podemos tener un calendario, un poco también se ve a nivel profesional. Si un jugador está entrando a Challenger y el otro jugador está en futuro, tú no puedes mezclar eso, ¿ya? Entonces yo creo que una cosa fundamental es que cuando entramos a 18 años y cuando ya entramos a una categoría que empiezan a venir las grandes decisiones, tú tienes que estar claro cómo vas a llegar y cómo vas a obtener los puntos que tú necesitas para lograr esto. ¿Ya? No nos olvidemos que el ranking ITF se toman los 6 mejores resultados. ¿Ya? Y los torneos ITF, en la medida que son de más grado, no, tú sabes que están los Grand Slam, los GA, los G1, G3, G4, G5. Entonces, tú de alguna forma tienes que ir transitando por esos torneos para poder lograr tu objetivo. Entonces, evidentemente, tú tienes que tener un calendario adecuado para un jugador de un ranking determinado y qué objetivos tienes para eso. Yo siempre te he dicho, y yo tengo la experiencia, que más o menos se necesitan 3 años para poder posicionar a un jugador en la parte alta del ranking ITF. ¿Ya? O sea, el proceso tiene que partir ya en su segundo 16, con algunas incursiones en su primero 16, ya que empieza a conocer ya lo que significa 18 años, para ir preparando a ese jugador tanto táctica, técnica, físico, mentalmente, para poder llegar a los grandes torneos. Los grandes torneos no entra cualquiera. Tú sabes, un Grand Slam cierra 50 ITF. Entonces, yo no es cosa de que voy ahí, me inscribo y entre. Entonces hay que ir preparando. Tampoco hay que olvidar que los torneos duran un año. Entonces, tú tienes que ir mezclando, porque los puntos que sacaste en el año anterior se te restan a los puntos que tú vas a obtener. Entonces, es todo un tema, es toda una planificación para poder proyectar a un jugador a donde tú quieras y qué condiciones tiene. No es cosa de optar. Todos jugadores le gustaría llegar, no sé, a jugar un Grand Slam. Pero en el fondo es cómo te vas a meter ahí. Esa es la clave. El proceso de Guille es un proceso exitoso, de todas maneras. Yo creo que las causas son muchas. La familia importante, el apoyo del papá, las decisiones que se fueron tomando.
los roles que cada uno de los integrantes del equipo asumió, ¿ya? El papá fue el que fue el gerente, por decirlo así, de la empresa, y a mí me tocó dirigir la parte técnica, pero también estaba la parte psicológica con Ana María y la parte física con Pablo. Entonces, de alguna forma estaban muy claros los roles de cada uno y también los roles de Guille. Otro tema importante, no mucha gente lo sabe, pero la mamá, que es profesora de matemática, al Guille lo fue preparando en la parte académica. O sea, el Guille tenía clases con la mamá todos los sábados, que lo fue preparando. Entonces, cuando tú tienes un sistema ordenado y vamos a ir quemando etapas en este sistema, probablemente tengas la posibilidad de obtener buenos resultados. ¿Ya? Yo creo que aquí uno no puede decir que es la fórmula. Con Guillermo resultó, con otros jugadores que yo hice cosas parecidas no resultaron, pero de alguna forma el orden para mí te asegura tener un mayor éxito. Guillermo ya en su primero ISEI tuvo la experiencia de jugar torneos ITF, ya lo fuimos en los torneos de Chile, los torneos de Chile ya lo hicimos jugar ITF, ya para que empezara a enfrentar a jugadores más grandes. Pero ahí, como te digo, está el componente de la experiencia, ya no el tema del resultado. O sea, para mí los resultados no eran importantes, sino que yo lo que apuntaba ahí es que Guillermo tuviera la experiencia de jugar con jugadores mayores en competencia, que es muy diferente a enfrentar a los jugadores mayores en un partido de entrenamiento, que eso se puede hacer habitualmente, se hace. Pero una cosa muy diferente es la competencia. Cuando entramos a su segundo año de 16, teníamos claro que a Guillermo le íbamos a dar solamente la primera parte de 16 del circuito COSAT para que buscara su buen ranking en 16. En su segundo año, para mí, no, los jugadores no tienen que jugar todo en 16. Insisto, estamos hablando de jugadores que tienen un nivel, ¿ya? Porque esto no es matemática. Si tienes un chico de 16 años que no logra tener resultados importantes, no tiene ningún sentido que lo pases a una categoría superior porque no va a tener los resultados. Es más, se puede engañar un poquitito porque el jugador empieza a decir, no, no importa que no gane porque estoy jugando con 18. Y no es tan así el tema. Entonces, en su segundo año de 16, lo hicimos jugar 16, partió la gira 16 haciéndolo jugar un torneo en 18. Ya porque se fue primero a Costa Rica, ya, y jugó 18 años, un G1, que en una época se la ganó Massú, y lo hicimos porque el torneo siguiente era en Venezuela, o sea, era perfecto jugar un torneo la semana previa en cancha dura, para luego entrar a Venezuela en 16, que también era cancha dura. Ahí empezó la gira 16 en Venezuela. En Venezuela tuvo resultados normales, bueno, ahí tuvo un inconveniente que ahí lo asaltaron esa semana en Venezuela, así que ese torneo no estuvo muy tranquilo. Bueno, en Colombia tuvo muy buenos resultados, de hecho le ganó a muy buenos jugadores y llegó a la final con Jaime Galleguillos y bueno, y ahí perdió la final teniendo muchas chances de ganarlo. Pero Jaime, como siempre, un tipo tremendamente inteligente para jugar y sabía un poquito las debilidades de Guille. Vamos a Ecuador, se gana el torneo de Ecuador, vamos a Perú, se gana el torneo de Perú y vamos a Chile y pierden semifinales, en semifinales o la final con un argentino. Y ahí se terminó el proceso de Guille, quedó uno de 16. Y podríamos haber optado a seguir jugando 16, optado a hacer la gira europea en 16, pero dijimos no, el proceso estaba planificado para solamente jugar la mitad y ahora nos abocamos a 18. Entonces ahí ya Guille lo empezamos ya a jugar derechamente 18 años, ya con objetivos un poco más inclinada la balanza hacia los resultados, no tanto a la experiencia.
rol del papá es fundamental. Yo creo que es un error pensar que el papá no esté en el proyecto. A mí, yo tengo una hija y ella practica deporte y yo primero que nada tengo que respetar al entrenador. Yo, el entrenador, es el que más sabe. ¿Ya? Yo, los papás van creciendo también con los jugadores porque ven más tenis, porque se meten en el ranking, porque pueden llegar a la estadística del jugador. Pero la verdad que el papá no es el rol. El papá puede analizar cosas, ¿ya? Porque de hecho, generalmente uno ve a varios jugadores y el papá está viendo a uno solo. Entonces puede tener algún elemento de juicio que a ti no perciba. Pero de ahí a que el papá se convierta en un segundo entrenador, yo creo que no es el rol, ¿ya? Yo creo que el papá lo que tiene que hacer es de liderar este equipo técnico, ¿ya? El papá es el que tiene que ordenar, el que tiene que trabajar mucho en la parte valórica del jugador, ¿ya? Muchas veces a ti te dicen, te llaman por teléfono, oye, Carlos, por favor, dile que se acueste temprano el jugador, oye, Carlos, por favor, dile que se duche. Y la labor, esa no es mi labor. Ya, esa es la labor del padre, de la familia. Ya, la parte valórica, la parte conductual, es una labor de la familia. Ya, evidentemente que uno va definiendo qué es lo que necesitamos, pero la familia, en el fondo, tiene que trabajar mucho en la parte valórica, tiene que trabajar mucho en la parte de recursos, en la parte logística, los recursos, ya, en la parte logística, los viajes. Porque de alguna forma ellos están asumiendo esos costos, ¿ya? Pero la parte técnica se puede conversar, ¿ya? Pero también uno tiene que entrenar a los padres para que esos padres sean un aporte al proceso, ¿ya? Nosotros y muchos buenos entrenadores hacen lo mismo, se juntan con los papás, ¿ya? Analizan lo que viene, ¿ya? Y en la medida que esa comunicación sea positiva, o sea, bueno, esto va avanzando más rápido. Pero cuando te encuentras con esos papás que se involucran, que cauchean, que en el fondo están calientes porque el hijo perdió o eufóricos porque el hijo ganó, la verdad que no contribuyen mucho. Yo creo que los papás tienen que, fundamentales, pero tienen que asumir el rol de padres.